La ventaja que tiene estudiar la licenciatura en música, hacer parte del Departamento de Educación Musical de esta universidad, radica en el hecho de que por tener dos disciplinas de estudio y de dominio, uno la pedagogía como disciplina fundante y la otra el dominio del estudio de la música como disciplina específica, hace que nuestro egresado tenga mayores capacidades para desempeñarse como profesional a nivel musical, en todas las vertientes que ello tiene, a nivel de gestión cultural musical, a nivel docente en la educación básica, media y universitaria en el país y fuera del país, porque no es un, nuestro, nuestra, nuestros programas en el departamento no solamente pretenden formar un profesor que se dedique exclusivamente a un asunto, sino un abanico de posibilidades y, ¿por qué no?, a nivel de políticas culturales en el país y en Latinoamérica. Nosotros preparamos pedagogos musicales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros preparamos a los mejores músicos que sean capaces de crear a los mejores músicos. No sé si me explico de manera clara. Los mejores músicos porque tenemos que manejar la disciplina de manera profunda, profesional, estética, con todas las variables que tiene. Pero nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el espacio transversal de la reflexión pedagógica. Eso quiere decir que tú como artista puedes llegar a enseñar a cualquier escenario, incluyendo un aula de clase. Tenemos unos grupos institucionales muy interesantes, de mucha categoría universitaria y que obviamente por siempre estar cambiando sus estudiantes, hemos podido desde esta administración involucrar a los egresados y también a los profesores. Estoy hablando de el coro institucional de la universidad, que ya lo conocen ampliamente en todos los escenarios internos de la universidad y algunos externos. Estoy hablando de la Big Band, del grupo de Latin Jazz, de los ensambles de rock, de la orquesta de música típica colombiana, que se llama la Orquesta Típica. También estoy hablando del conjunto de cámara, de música de cámara, una reciente agrupación que tiene mucho éxito, que hemos podido tener el beneplácito de circularla a nivel Bogotá, que es la Orquesta de Música del Caribe, dirigida por el maestro Javier Riveros, y tenemos obviamente la Banda Sinfónica de la Universidad. Estos son los grupos institucionales que representan nuestro departamento y que semana tras semana, durante todo cada uno de los semestres, están atentos y prestos a colaborarnos y a representar a la Universidad Pedagógica musicalmente en todos los escenarios. La Banda Sinfónica de la Universidad Pedagógica es un espacio, es una materia que convoca a estudiantes del programa de la licenciatura en música. Es una práctica de conjunto en la cual buscamos resaltar las potencialidades de los estudiantes mediante las bandas, que son una de las prácticas instrumentales más importantes del país. Colombia es un país, el país de Latinoamérica con mayor cantidad de bandas, por idiosincrasia y por nivel musical de alguna manera. Y desde la Universidad Pedagógica, pues buscamos que este sea un espacio de crecimiento instrumental, de fomento cultural para los estudiantes. Trabajo con la Big Band que he venido realizando ya durante casi 10 años en la facultad. Ha sido un proceso grande con muchos resultados positivos.
He tenido la fortuna de contar con grandes estudiantes, con estudiantes de mucho talento, y de poder realizar un proceso de apropiación del lenguaje de jazz a través del formato de la Big Band como parte de los conjuntos de la universidad. El impacto que ha tenido sobre los estudiantes, pues ha sido, sobre los estudiantes y sobre mí, en mi persona como profesor, como docente, ha sido enorme, porque creo que el desarrollo pedagógico y sobre todo de la calidad humana de los estudiantes se florece a través de esa música, de la improvisación, del sentido del jazz, y creo que eso empodera a los estudiantes. Empoderar a los estudiantes en su propia voz, en la búsqueda de su propio camino, no solamente siguiendo un modelo o una línea clásica o académica que es válida y es el trabajo que se hace en la universidad en gran parte, sino también en el trabajo de poder expresar su propia voz en el ámbito de la improvisación de jazz y también en la música colombiana, pues con elementos de jazz. Entonces eso creo que es una cosa bien importante y es un pilar fundamental para la formación humana y pedagógica de los estudiantes. Bueno, la orquesta típica es un ensamble de gran tamaño, de gran formato, o sea, es una agrupación musical que da cabida a todas las personas que están estudiando licenciatura en música en la universidad que quieren profundizar o acercarse a la música tradicional de la región, de las diferentes regiones colombianas. Empezamos en el 2003 con un grupo muy pequeño, 8 estudiantes apenas, y poco a poco se nos fue juntando gente. Se abrieron otra vez, gracias a Dios, las cátedras de bandola y tiple como instrumento principal en nuestro departamento, un espacio que se había perdido y que históricamente ha sido muy representativo. Y poco a poco se fue consolidando la idea de armar una gran orquesta. La orquesta típica es un formato que se ha constituido en uno de los líderes a nivel nacional en lo que tiene que ver con agrupaciones de carácter universitario estudiantil que abordan la música tradicional colombiana. Entonces, bueno, en nuestro país existen diferentes circuitos y espacios en donde es muy apreciado el trabajo que se hace en la universidad con esta agrupación, con la orquesta típica, y permanentemente estos encuentros, concursos diferente tipo de actividades invitan a la orquesta típica para que haga parte de sus muestras. Bien, yo sí puedo decir con mucho orgullo que tenemos al interior de nuestra licenciatura un proyecto de educación musical, un semillero de jóvenes interesados en las músicas tradicionales colombianas. En donde hemos participado, en muchas partes, y ha sido maravilloso, ha sido hermoso. Llegan nuevos estudiantes, salen otros. Gracias a Dios, hoy en día tenemos una lista de egresados bastante amplia que están interviniendo de manera directa en el ámbito de la música. Tenemos un programa que surge de una iniciativa de estudiantes ahora egresados del conjunto de guitarra, que se llama A las 6 en el Nogal. Este A las 6 en el Nogal se convirtió en un evento donde confluyen profesores, estudiantes y egresados que organizan una serie de conciertos. También A las 6 en el Nogal ahorita, pues es una comunidad que está acogiendo tanto egresados como estudiantes activos de la licenciatura en música. Obviamente los estudiantes más activos son los estudiantes de la cátedra de guitarra acústica y se encuentran trabajando muy firmemente en eso. A las 6 en el Nogal se crea como un espacio para la difusión primeramente de la guitarra clásica, por la necesidad de los mismos estudiantes de tener un espacio donde ellos pudieran tener un espacio de concierto de manera profesional. De igual manera, a las 6 en el Nogal se piensa también como un escenario pedagógico
para poder llevar las músicas nacionales y el ejercicio de la guitarra de los estudiantes de pregrado a manera de concierto. Esto le sirve a los estudiantes para poder tener un escenario real de concierto y un escenario real de la profesión como tal. No solamente como trabajamos acá como estudiantes de licenciatura en música y del lado pedagógico, sino que también se trabaja el escenario de concierto como escenario profesional. Este evento de Jueves del Arte lleva aproximadamente 14 años de funcionamiento bajo la administración y orientación y creación del maestro Javier Illich, un profesor de planta de nuestro departamento que se ha encargado de animar este tipo de trabajo durante todo este tiempo y que ahora no solamente se hace en el Centro Cultural Gabriel Betancourt, sino que lo hemos pasado al Nogal, pero también lo tenemos en otras dependencias de la universidad y por fuera de la universidad, en escenarios muy pequeños del sector, gracias al auspicio de Corpo Séptima y los vecinos de nuestro lugar. Es interesante ver cómo la transformación de Jueves del Arte y después también con la aparición de Conciertos UPN fue radical, porque en un comienzo estaba pensada como un espacio para presentar trabajos de lo que se hace en la universidad, pero me parecía mucho más interesante si nosotros podíamos establecer un diálogo académico con otras instituciones que tengan programas de música y con solistas y agrupaciones de fuera de la universidad, con lo cual se ha logrado hacer una programación mucho más participativa, más rica, más variada, donde hemos podido tener la posibilidad de hacer pequeñas franjas de programación. Por otro lado, tenemos la participación que nosotros hemos tenido con nuestros solistas, que son estudiantes y que algunas veces, pues, obviamente por el tiempo que transcurre, se convierten en egresados y figuras muy, muy importantes y representativas de nuestra tradición colombiana. Yo he estado en muchos espacios a nivel nacional que tienen que ver con la música andina colombiana por mi instrumento, que es la bandola andina. Y podría nombrar concursos como el Festival Mono Núñez, el Festival Atoviejo Cotrafa en Bello, Antioquia, el Festival del Pasillo en Aguadas Caldas, además de bastantes festivales que no tienen que ver con concursos, sino que se encargan de reunir intérpretes a nivel nacional. Y anidemos la melancolía en la inmensidad de los recuerdos. No te vayas hasta que logremos ennoviar la noche con el día. He podido participar en algunas convocatorias con IDARTES, hemos sido ganadoras, bueno, he sido ganadora con algunas agrupaciones de música folclórica llanera en el marco de Colombia al Parque el año pasado, estímulos para giras internacionales, estuvimos bajo el marco de Festival Sonamos Latinoamérica en diferentes sedes de Latinoamérica, ya fue en México, en Argentina, y dictando talleres de música colombiana, música llanera y música andina, en mi caso en la parte del canto, pues del canto folclórico. Cielos con esos bambucos viejos, como hace tiempo. Una de las cosas que yo adoro y agradezco de mi querida Universidad Pedagógica Nacional es que para uno como docente existe la posibilidad de involucrarse como artista, más allá de del mero hecho de la docencia. Entonces hemos podido, o yo he podido, no sé, como consolidar varios frentes de trabajo artístico que han dado muy buenos resultados. Uno de ellos es, digamos, como recoger la experiencia de mis estudiantes y acompañarlos para que ellos mismos se conviertan en artistas. Hoy en día trabajo con William Henao, guitarrista egresado de nuestra facultad, y con Iván Poveda, bandolista también. Y nosotros hacemos Único Trío,
único trío fue ganador en el Mono Núñez en el año 2012. Y eso también me ha dado a mí la posibilidad de salir adelante en un proyecto que básicamente se consolida en la cátedra de tiple de la pedagógica, y es la idea del tiple solista como instrumento principal. Pero tenemos un evento muy importante que fue creado durante el segundo semestre del 2017 por la dirección del departamento, que se llama El Nogalazo. Y El Nogalazo tiene como eslogan, como meta como tal, música de nosotros para nosotros, que es el último día de clases. Tenemos aquí en la licenciatura todos los estudiantes, profesores y egresados que quieran venir a tocar para nosotros mismos, porque siempre estamos tocando para otros públicos, vienen, se inscriben y hacen una recreación del trabajo musical que ellos pueden hacer. El Departamento de Educación Musical espera en principio crecer como departamento. En este momento tenemos una licenciatura, posiblemente vamos a tener la maestría en Educación Musical y Diálogos Culturales a partir de 2019, y posiblemente diferentes formas de cursada de la licenciatura, como por ejemplo la profesionalización. Esto en particular ha hecho que la profesionalización, sobre todo, que se haya expandido nuestra licenciatura por todo el territorio nacional. Y eso quiere decir que los grupos musicales que tenemos aquí, las formas de formación, las maneras de la formación musical y pedagógica que tenemos en el departamento, específicamente en la licenciatura, diversifiquen sus calidades a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nos permite proyectarnos en diferentes escenarios educativos, pero también culturales musicales. Doy un ejemplo. Nosotros en principio estábamos pensando nuestra licenciatura en términos de una educación desde el aula. Después de eso cambia a una educación que permita a los egresados profesionales pensarse políticamente, pensar culturas políticas, pensarse etnográficamente y etnomusicológicamente, y permite abarcar un escenario lo suficientemente amplio a nivel nacional. Estamos trabajando en la creación de una oficina de gestión cultural de la facultad, concretamente la dirección del departamento está trabajando muy fuerte en la creación de esta oficina de gestión cultural musical, con lo cual esperamos poder tener más y mejores alcances con lo que se está haciendo en cuanto a circulación de nuestros productos se refiere. A futuro, con el proceso que llevamos de la Oficina de Gestión Cultural Musical, esperamos tener mucho más impacto en la comunidad, relacionarnos con no solo el ámbito local de Bogotá, de nuestros vecinos, sino en otras localidades, poder generar intercambios con nuestros grupos, tener espacios de conciertos didácticos, lugares donde nosotros podamos compartir lo que hacemos con la música, la pedagogía que hacemos desde la música, y llegar a contexto nacional e internacional también. Me parece muy importante la labor que se hace en cuanto a la educación de nuevos públicos, tanto de gente de la universidad como gente que nos visita de fuera, porque la universidad también tiene una misión social que cumplir, y en ese sentido creo que los conciertos están poniendo un grano de arena bastante grande en la generación de nuevos públicos, en la difusión de lo que hacemos y en crear un espacio cultural rico, incluyente y sobre todo una cara amable y diferente de la universidad. A nivel local, nosotros estamos haciendo bastantes eventos musicales que hacen que la universidad se represente a nivel Bogotá y a nivel Cundinamarca. Entre ellos podemos contar, por ejemplo, la 72 Suena, que es un evento musical que hemos creado desde esta dirección del Departamento de Educación Musical en compañía de Corpo Séptima, que es una fundación que nos permite llevar
los grupos musicales de los estudiantes, de nuestros egresados y nuestros profesores a nuestros vecinos de la localidad Chapinero. Invitar a todas las personas, a los transeúntes, a los desprevenidos, a los que se acaban de enterar que tenemos acá un concierto, que se acerquen, que puedan escuchar un poco más de cerca nuestras propuestas musicales. Esta es la verdadera imagen de nuestra universidad pedagógica. Nosotros somos dos vecinos, estamos acá en un concierto entre vecinos. Hace algunos años yo asistí a un concierto ahí en el auditorio de la 73, donde vi a las niñas de canto en su examen final, y yo les sugerí en ese momento que por qué no hacíamos eso en la calle. Y pasé por acá para almorzar y me encontré con el concierto. Es muy importante que la ciudadanía perciba el espacio público como un sitio donde hacer cultura. Que creo que en un sector como este, que tenemos una cantidad de atractivos, que tenemos una universidad con escuela de música, creo que es un buen escenario para poder usar el espacio público como ese agente cultural. Pues para mí es importante, digamos, mostrar mi trabajo como flautista y mostrar también el trabajo que se hace diariamente con la banda. Digamos que son muchas horas de ensayo y que muy pocas veces tenemos la oportunidad de salir, de mostrar el trabajo al público, ¿sí? Poder compartir con la comunidad lo que nosotros somos y que conozcan nuestra cara y que pues se animen también a integrar, a ser parte de la universidad. Nosotros damos cursos de extensiones donde la comunidad puede acercarse y aprender música. Y de todas las posibilidades que se pueden dar dentro del arte. Hemos desarrollado un proyecto que se llama la Oficina de Gestión Cultural Musical, como una manera de organizar todas las actividades artísticas y de gestión en el campo de la cultura que realizamos en el departamento. Y una de esas labores es precisamente establecer alianzas de trabajo con entidades, y en este caso como Corpo Séptima. Corpo Séptima es la corporación de vecinos de la carrera séptima y existimos desde hace 21 años y hacemos un trabajo ciudadano y cívico en este sector y sobre el corredor de la carrera séptima. Es que la universidad tiene cosas muy buenas y que hay que sacarlas afuera para poder cambiar ese imaginario que hoy tienen los ciudadanos sobre la universidad pedagógica. Y creo que esto es un ejercicio muy valioso, no solamente desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista de la convivencia. Llevamos un mensaje de lo que realmente es nuestra universidad como ente académico, de lo que realmente y el significado que tiene la universidad para la comunidad y para la parte académica de nuestro país.